Grado, diríamos. Oh, sí, opa, tal cual. Vemos la primera parte, dale. En el desafío de hoy tendrán que preparar pizzas a la parrilla. Pero antes, Lucía les va a dar unos consejos sagrados para preparar estas pizzas. Vamos a hacer una masa que la vamos a hacer con un prefermento que se llama Poulish. Yo dije, ¿qué es eso? Nunca lo escuché. No paro de sacar apuntes y sé que ahí tengo todo para sacar el desafío adelante. 4 hojas de apuntes saqué en mi vida. Ahora llegó el momento de que lo hagan ustedes. Van a tener 60 minutos para realizar 2 pizzas con diferentes gustos. Lo que tienen ahí es el Poulish, el cual lo tienen que utilizar para la preparación de sus pizzas. El desafío empieza en 3, 2, 1, ahora. Es mi comida favorita, la pizza. Sí. Soy una tortuga ninja. Yo también. Yo quería comer pizza rica, por eso abrí rosa. Donatello. Ah. Ya pasaron 20 minutos de esta prueba. Ya los veo a todos con la masa hecha. Sí. A mí me da ganas de pedirles como de alguna cosita más. Pediles. Un postre. Asadores, présteme atención un segundito. Los vemos muy bien encaminados, con todas las masas listas. Y como saben que somos buenos, pero no tan buenos, les vamos a pedir algo más. Hoy, además de entregar sus 2 pizzas, van a tener que hacer un postre. ¡Postre! Dai, comprate un helado. Ya te traigo el cajón. Es tanta la negación que tengo que cuando me presentan el postre, estoy 5 minutos sin ver qué había adentro. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un paso atrás. Todos, un paso atrás, no toca más nada. Jessica, por favor, adelante. Me gustan mucho los sabores que elegiste, me gustan mucho los gustos, los toppings, les podríamos decir. Lograste una masa aireada, crocante abajo, que era lo que buscábamos. El postre está rico en boca. A la naranja y a las frutas hay que darle más fuego, mucho más fuego. Pipo, por favor. La masa estaba bien, pero no tiene piso y te falta terminar el laburo. Pablo, adelante. Sinceramente, mucho no me gustó, pero te sigo teniendo una fe ciega. Te acercan un producto y como no sabes para dónde correr. Loco, tomamos ese segundo que siempre decimos. Pensá, organizate y salí. Verónica, por favor. Para mí hay un exceso de ingredientes en todos los, en las dos pizzas y en el plato. Hay un exceso, pero está por buen camino. Andrea, por favor, adelante. Desde que empezamos el día de hoy hasta que presentaste esto, escuchaste, prestaste atención. Y eso es súper valioso. A mí tu pizza me encantó. La masa está buena, te quedó aireada. Hiciste una buena elección de ingredientes y lo trabajaste bien. Se te quemó abajo mucho piso, se pasó un poco. No termina de ser un plato totalmente equilibrado. Uy, te veo con una cara de desmotivación que ya me estás asustando. Seba, te juro que hacer pizzas es simple. Y vos agarraste todos los caminos que había, no te faltó ninguno para complicarte. Acá está el resultado. Ahora ustedes tienen una segunda oportunidad en un desafío de presión para permanecer en fuego sagrado. Concéntrense y esperamos que estén a la altura. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita.
Yo no sé cómo estarían de gusto, pero de pinta esas pizzas tenían. Pinta tenían esas masas. No, es fácil, no es fácil. ¿Vos hacés pizza a la parrilla? Lo hablábamos ayer, hice alguna vez. ¿Y cómo te quedaron? Tenés que controlar mucho el fuego abajo porque se te quema. ¿Es como mucho rápido o no? ¿Lento? ¿Me explico? No tengo ni idea. No, pero además sentido? La masa, claro, no, si tenés la como misma, que llevándolo lento o le das un golpe rápido para que se no, ponga tenés, crujiente tenés que, la masa. Tenés que mirarlo mucho el fuego, porque normalmente la pizza cuando se hace en horno de barro, el fuego lo tenés tema, allá y la pizza ansiedad. Vos la ponés acá. Pero cuando lo haces a la parrilla, el fuego lo tenés abajo, ¿ok? Sí. Entonces eso es lo que te hace que se te queme la masa. Me distraje. Entonces, porque Lucía me está comiendo en la cara y me distraje. Son muy me peleadora. Pone nervioso, este tema me... Muy peleadora, muy peleadora. Para, pero la masa es distinta, ¿o no, Cata? Para la parrilla. No, no, esta masa sí porque usaron un claro. fermento claro. diferente. A mí me habla de ese fermento chino. No, 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 no es tan complicado. Pero el tema es que ustedes tienen que transformar la parrilla en un horno. Porque también claro. tienen que derretir la mozzarella, tiene que cocinarse todo, no solo el piso. Claro. Entonces hay que calentar muy bien la parrilla, después bajarle claro. el fuego. Y aquellos que no tienen el sistema del horno, digamos, una claro. asadera, ¿no? ¿Y una cuántas, asadera. Exacto, y hay un montón de parrillas que ni siquiera tienen techo, claro. digamos. Claro. No claro. solo tapa, sino que ni sí, siquiera sí. techo. Entonces es más difícil todavía. Más difícil, muy difícil. Es fácil. Pero, y ahora, esto fue peor. Ay, la eliminación. Asadores, en esta prueba de eliminación, el objetivo es replicar el plato que les vamos a mostrar. Hoy es una receta que me acompaña a mí y a mis cocinas hace muchísimos años. En el caso de hoy, lo que les va a tocar hacer es una papa rosti o papa a la suiza de pescado blanco. Tienen 30 minutos para hacer esta prueba. Mucha suerte para los tres. Y sus 30 minutos empiezan ya. Lo hago todos los viernes esto. En casa. Papá Rosti presentó esto. Es tremendo todas las cosas que se pueden hacer al fuego. Y lo que se está aprendiendo también. Pablo, estás muy desmotivado. ¿Qué pasa? Antes de lavar esto, que es un momento, baja y cerrá el agua. Poné ya la manteca en un bolsito o en una sartén o algo al fuego que se derrita. Esto es por pasos. Lo único que vas a tener a cocinar es la papa rosti. Lo demás es un acompañamiento. Se va. Sí. Manteca al fuego ya, antes que nada. Manteca derretida. Escuché que hacías papa rosti todos los viernes. Fue irónico. Bueno, viste que la hebra de la papa... No la extendiste larga. No. En un bowl. Acá. ¿Al fuego directo ahí? No. Esto se hace así. Esto se pone acá a que se empiece a derretir. Ah, acá. El pescado se hace... El pescado va adentro. Se hace con la rosti. Se hace con la rosti. Creo que bien. La manteca ya la tenés pronta. ¿Sí? Sí, apartala ahí que se termina de derretir con el mismo calor. Perfecto. Y le vas a retirar esta parte, mirá. ¿Sí? La vas a poner así y le vas a retirar lo blanco. ¿Me limpias las chauchas? Sí. ¿Me las cortás bien al 10? ¿Probaste? Probá sin miedo, dale. Es tu paladar, sos el cocinero, vos tenés que probar todo lo que haces. Bien. Le falta sal. Sí. Bueno, ¿viste? Vamos, Pablo, dale, que no son muchas cosas las que te digo. Te parece que son muchísimas, son dos, tres cositas, dale. Caerse está permitido, levantarse es una obligación, entonces seguí hasta el final. 5, 4, 3, 2, 1, un paso atrás. ¿Libro Cal? ¿Qué me dice? A mí te digo, me dio mucha pena cuando le dijo, te veo muy desmotivado. Lo que pasa es que a mi gato... Arrancó sí, desafiado. Arrancó mal. Ya arrancó miraba mal cuando él, ¿no? vio el plato y hizo... Por favor. Sí, ya claro. cuando en la primera, cuando estaba el tema de la pizza y le agregaron el postre porque fue un me agregado mató. Después, él dijo... Me mató. Claro. Me bajó la presión. Viste que además depende el día que tengas de verdad para cocinar. Yo obviamente que no cocino, pero igual si estás como medio mezclado, como que asumo que las cosas no te salen. La vida en general claro. te pasa eso. ¿No? Y cómo encarás ya la cosa, ya como te planifica, ¿no? Sí. No es fácil. Y entregó el cuchillo. ¿Entregó el cuchillo? Oh. Lo vemos. Sí. A ver. Por favor, adelante con tu plato. Estabas haciendo las cosas paso a paso bien. Hay cosas por ajustar en este plato. Está bien de gusto, está el pescado cocido,
Hay que ajustar un poco los cortes y las cantidades en la ensalada. Y algunas chauchas están un poco crudas. Pero en general está correcto. Sebastián, por favor, con tu plato. Todos los elementos que tenían que estar en la ensalada están. Le falta prolijidad, seguro. El aceite de rúcula está bastante rico. Le falta más emulsión. Creo que tenés que hacer un trabajo enorme en el caso de que continúes en la competencia para ordenarte. Pablo, por favor. Vamos al plato. No es una réplica. Fíjate que la salsita está como muy aceitosa. Te faltó mixar un rato para que eso tenga un poco más de textura. El pescado, mi pedazo, lo encontré, pero ahí poco. Lo importante es que seguiste adelante y lo terminaste y presentaste un plato. Asadores, por favor, vengan con su cuchillo hacia adelante. Hoy, realmente, ninguno de los tres hizo la réplica que con tanto esmero Fede les mostró. Todos intentaron muchísimo. Y eso para nosotros es súper valioso. Quien sigue en Fuego Sagrado es... Pipo. Y quien hoy tiene que dejar su cuchillo y abandonar Fuego Sagrado es... Pablo. Bueno, la verdad que fue un placer tenerte acá. Igualmente. Tal vez no sos una persona apta de repente para desafíos o para pruebas de presión, pero sos una persona que estamos convencidos que seguro que si un día vamos y nos reunimos con todos tus amigos, sacás un asado y una comida tremenda. Demostraste diferentes cosas acá. Demostraste tu capacidad para jugar en equipo, para ser un buen líder y capitanear. Demostraste que a veces en presión con las brochettes podés también trabajar muy bien. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por haber estado acá, por dejarnos conocerte, por dejar que la gente te conozca, por abrir las puertas de ese grupo de amigos y tener un referente acá. Y esperemos encontrarnos en un buen asado con esa barra que tenemos. Seguramente. Tengo. Muchas gracias. Un aplauso para Andy Gacho. Para Andy Gacho. Qué lindas palabras del jurado. Sí, me dio lástima que se vaya, ¿no? Tal cual, tal cual. Se ve que es un buen tipo, pues, muy querible en este momento de trabajo de Fuego Sagrado, pero también por todos los amigos, sí, ¿no? Sí. Incluso Cami, ¿te acuerdas que lo dijo? Sí, Cami también dijo. Bueno, vamos a volver a ella porque ella dijo...